Menuda pasada la miniserie de Chernóbil. Me he quedado de piedra, sin exageración alguna. Pero antes de traer mi recomendación, quiero que veáis de qué estoy hablando. Always set our people apart. Every generation must know its own suffering. To hell with our lives. Someone has to start telling the truth. It must be done. If you don't, millions will die. If you tell me that's not enough, I won't believe you. Muy buenas a todos amigos cinéfilos y bienvenidos a una recomendación que no podéis dejar pasar. Y es que me he quedado completamente en shock de lo buena que me ha parecido esta majestuosa miniserie que está en la plataforma de HBO. Cuenta con 5 episodios de una duración de 1 hora, hora y 20. Yo concretamente he visto 2, me faltan 3 por ver, pero es que cada martes se estrena uno nuevo. El primero oficial, que ya se estrenó, y el segundo que se ha filtrado y he podido verlo, pero perfectamente os la puedo recomendar, porque ya solamente estos 2 episodios me han parecido que digo, tengo que venir a mi canal de cine y comentarlo a mis cinéfilos y cinéfilas. Y es que puse un tuit diciendo que me está pareciendo, sin exageración, una obra maestra. Como miniserie es una maldita obra maestra, es que de verdad me he quedado helado con esta miniserie. Concretamente esta miniserie llegó a mis oídos por un amigo que es Robergi, que me estuvo insistiendo, mírate el tráiler, mírate las críticas, la gente le está dando un 10, un 9,5 y la mínima nota es un 9. O sea, digamos que me la puso como una auténtica salvajada de miniserie. Cuenta lo que sucedió en 1986 en la central nuclear de Chernóbil, esa catástrofe de la radiación, de gente naciendo con disformidades, de gente que murió. Bueno, esa catástrofe, ya sabéis, medioambiental, que poco más, y se hubiera visto Europa afectada, y ojito porque la mitad del planeta hubiera estado muy perjudicada, pero gracias, digamos, a las decisiones que se tomaron luego del Estado, pudieron contrarrestar con equipos antirradiación, etcétera, toda esta catástrofe de Chernóbil que aquí se cuenta, ¿vale? Pero dicho todo esto, todo empezó así hasta que me vi el primer episodio. Y cuando terminé de ver el primer episodio, me quedé así. La fotografía, la dirección, la música, los actores son increíbles. Os sonará Stellan Skarsgård, que es un actor que sale en la película de Los Vengadores. Es el profesor de Thor, el mundo oscuro, os acordáis ahora más o menos. Es un actor bastante conocido que ha salido en muchas más películas, pero por deciros una película así, más famosa, aunque tiene más, pero ahora mismo no me acuerdo. El director es Johan Rex, que es un director que ha participado en episodios de Vikings, de Breaking Bad y de Walking Dead, ha participado. Y luego hizo una serie hace muy poquito, no me acuerdo cuál era, que más o menos tuvo éxito. Pero desde luego que con esta miniserie, qué salvajada, obligatoria, señoras y señores, de ver, pero sí que os adelanto. Pero que muy dura, muy dura. No es una serie para todo el público, porque vais a ver cosas muy desagradables. El maquillaje que se usa, el vestuario que se usa de la época, la ambientación, Pripyat, porque claro, todo ocurre cerca de Pripyat, que es una ciudad que estaba cerca de la central nuclear, y toda esta ciudad se ve afectada por la radiación que expulsa esta central nuclear, que tiene una explosión por unas pruebas de seguridad que estaban realizando los ingenieros. ¿Cómo te cuenta el primer episodio todo lo que pasa? ¿Cómo ocurren los bomberos? ¿Cómo reaccionan ante esta explosión? Porque es obvio que a esta explosión los bomberos tienen que acudir, todos los bomberos se ven afectados. Y encima, ¿cómo vives en las propias carnes de diferentes personas? Tanto la de los ciudadanos, la de los bomberos, los ingenieros y el Estado de la Unión Soviética. Porque en esa época, ¿vale? En esa época era esa parte del Estado era de la Unión Soviética, actualmente en Ucrania, Chernóbil. Entonces, todo está tratado de una forma, te pones entre tantas perspectivas. El episodio empieza encima con algo que os va a dejar muy en shock. Y también veréis todo el politiqueo y todo el Estado ruso, cómo intenta ocultar la catástrofe que cometieron y cómo intentan vetar al mundo de la verdad. Y de eso trata, o al menos eso estoy viendo, esta miniserie, de realmente lo que ocurrió, porque fue una catástrofe. Documentalmente, según he leído, estuvo entre 4.000 y 80.000 muertos que se vieron afectados por la radiación. De hecho, una cosa que logra muy bien esta miniserie es que cuando tú ves el primer episodio, es tan bueno el episodio que
yo lo que hice de siguiente fue documentarme y ver un documental de 35 minutos que me tragué de Chernóbil. Yo más o menos sabía lo que había ocurrido en Chernóbil, pero no detallado, no me documenté, no tuve esa mera curiosidad. Pero es que es tan buena la miniserie que tú mismo te documentas. Y para que una persona llegue a ese punto, ya te tiene que gustar la curiosidad de este acontecimiento catastrófico medioambiental. Una salvajada. Los actores todos son, bueno, más que creíbles. Una actuación que estoy seguro que espero que alguno tenga una nominación a los Emmy, ya veremos. Ojito que esta miniserie puede llevarse el Emmy a mejor miniserie del año. Espero que lo haga, porque las demás miniseries que he visto bastantes de este año, no llegan ni a la punta del talón. Y de verdad, de lo que he visto, que me quedan 3 episodios, cuando la termino os traeré mi crítica con todo tipo de spoilers, aunque hacer spoilers de esto es un poco absurdo. Pero bueno, haceros spoilers de los personajes, de lo que ocurre. Y otra cosa que me ha chocado mucho es la pasividad de los rusos y del Estado cuando ocurrió lo de Chernóbil, que iban tan sobrados... Hostia, que tengo frío, me he puesto el aire, que ya empieza a hacer un calor en Valencia, perdonad. Iban tan sobrados, o sea, cuando ocurre el accidente, te impacta y te parece muy fuerte la pasividad con la que el Estado ruso se tomó todo. En plan, lo tenemos controlado, no os preocupéis. O sea, en todo momento, el Estado ruso iba como de sobrado y no sabían ante la obra tan catastrófica que se habían sometido. Y de hecho, en una de las partes finales de un episodio se te enfoca la catástrofe que está por venir y todos se quedan completamente en shock, como diciendo: no hemos podido controlar esto, estamos ante una catástrofe de la humanidad. Que esto, señoras y señores, podía haber llegado perfectamente a España, a Estados Unidos, pero gracias a los métodos que usaron luego y a toda la gente que se sacrificó, muchísimas personas se sacrificaron para que la radiación no se expandiese y no llegase al resto del mundo, porque esto hubiera sido una catástrofe que podía haber sido muy perjudicial para la humanidad. O sea, que estamos hablando de un acontecimiento que no pasó hace mucho. Y la verdad es que tras ver esta miniserie, tras ver estos 2 episodios, me he valorado mucho más lo que ocurrió antaño, ¿no? Porque no es lo mismo, sí, más o menos en lo de Chernobyl, que esto. Aparte, los personajes que se usan, porque lo que aquí te enfocan son básicamente 3 perspectivas. La perspectiva del Estado, la perspectiva de un bombero, que digamos son las unidades sanitarias, las unidades de apoyo, ¿no? Bomberos, médicos. Y por otra parte, la civilización. Un civil normal y corriente, que es una mujer en este caso, que tiene su hijo, que tiene su familia. O sea, que está muy bien relatada esta miniserie, porque lo que te hacen ver es ver todas las perspectivas para que veas un poco más el lado del egoísmo por parte del Estado, que solamente quiere el bienestar del Estado, del politiqueo y de todas esas artimañas que logran hacer para que no se enteren de verdad de la catástrofe que fue lo de Chernóbil, por parte de la civilización que se ve afectada, que empiezan a tener mutaciones en el cuerpo, problemas de piel. Vemos cosas muy desagradables, es una miniserie muy dura, no recomiendo que la veáis todo el público. De hecho, tengo varios amigos que se vieron el primer episodio y me dijeron: buah, me va a costar mucho de ver. Los efectos visuales de la serie, tan prácticos, tan bien hechos, están tan bien. Los coches usados, las vestimentas, las indumentarias, la propia Pripyat está muy bien recreada. O sea, de verdad, un pedazo de 9,5 que le casco, porque prácticamente yo no le veo de momento ningún fallo. O sea, el único mejor, por quitarle algo de puntos de momento, es ciertas escenas que se me hacen muy lentas. Por deciros un fallo, ciertas escenas. Pero lo demás es una miniserie que es una obra maestra. O sea, de momento me parece una genialidad. Una genialidad, sin exageración. ¿Qué razón tienen los críticos profesionales con las notas y las críticas hacia esta miniserie? La gente, de hecho, en Rotten Tomatoes y en muchas más páginas le están dando a la serie un 10 y un 9. Y es obligatoria, ¿eh? De verdad. Eso sí, no... Si tenéis estómago muy flojo o no tenéis cuerpo, es muy dura. Es muy dura y me quedan 3 episodios aún y no me imagino todo lo que tengo que ver, porque daros cuenta que el tema de radiación muta a las personas y vais a ver cosas muy duras y se os pone muy, pero que muy mal cuerpo. Pero de verdad, qué genialidad. Impresionante. No tengo palabras. Cuando me la termino os traeré mi crítica con spoilers. Por supuesto, dejadme vuestra opinión. Está en HBO, pero en internet la podréis encontrar en cualquier página, como siempre. No tendría que decir esto, pero es una tontería, pues es la realidad. Y bueno, sin más, espero que os haya gustado esta recomendación. No quiero enrollarme más porque podría estar hablando horas y horas de lo buena que es. Pero es que os acabo con esta frase: verla vosotros mismos y juzgar. Sin más. Menuda pasada, cinéfilos. Un buen like para apoyar el canal, por supuesto, y este vídeo. Dejadme algún comentario abajo si tenéis alguna duda, pregunta o sugerencia y si la habéis visto también. Y por supuesto,
redes sociales abajo para que me sigáis recomendando series, porque esta recomendación viene de un amigo, pero varios suscriptores también me dijeron: tienes que ver Chernobyl. Sí, tú tienes que ver Chernobyl. Un abrazo, cinéfilos, gracias por estar ahí y gracias por ver mis vídeos. Chao, chao.